Y mi papá, para protegernos a nosotros, realmente él nunca nos hablaba de política, porque en ese momento de la dictadura era medio escondido todo de ser liberales. Bueno, podía ser liberales, a pesar de que mi papá jamás estuvo afiliado a ningún partido. Pero medio que se le perseguía a él, ¿verdad? No así en forma muy, porque él nunca se metió en política. Pero él, para protegernos a nosotros, muy poco nos habló de su papá. Por eso que yo poco, algunas anécdotas nomás, lo que yo sé de su honestidad, que es lo que a mí siempre me llamó la atención, ¿verdad? Por ejemplo, dice que él en su escritorio, en la casa de gobierno, él tenía dos bloques de hoja y dos tinteros. En una era del Estado, que se compró con plata del Estado, y la otra, que era para sus cartas personales, él pagaba de su bolsillo. Pero ni jamás usar la hoja que era del gobierno para hacer cartas. Por ejemplo, él hacía muchas cartas de amor a mi abuela. Y sí, me siento también muy feliz de llegar a compartir. A mi espalda tienen una biblioteca que fue de un gran hombre. Así como dijo mi hermana, se pudo haber quedado por la Europa, sobre todo en esa época. Una persona que espero que alguno que vea esto y tenga algún pariente político aprenda algo de este gran señor. Yo soy Teresa Cuevas Cañizá y estoy acá en la casa de Marta Ayala Cavalaro, mi compañera desde el primer grado, amiga de toda la vida. Ahora hace 7 años que nos volvimos inseparables. Somos un grupo de la primaria, porque yo hice la primaria en el Colegio de la Providencia, y que nos vemos cada 15 días. Y mi abuela tenía un as, así un pilo de cartas que le mandaba a mi abuelo, ¿verdad? Y ella, él, realmente él fue su único amor. Mi abuelo fue su único amor. Nunca, jamás tuvo un solo hijo, que fue mi papá, y nunca más ella, ni por si acaso, con otro hombre. Y ella todos los días leía su carta. Yo me acuerdo de su encabezamiento, le estaba contando el otro día a Tere. Decía: "Querida Ro, ilustre madame de mis amores". Ese era su encabezamiento. Y le hacía toda la carta, todo, y abajo le ponía: "Tuyo, Eligio Ayala". Así, eso es lo que siempre yo me acuerdo, ¿verdad? Y sus cartas no le toquen, no, vamos a ver. Después, seguramente con el tiempo se fueron rompiendo todas y estaban muy manoseadas, pues ella todo el día leía sus cartas. Estoy aquí muy emocionada porque la verdad que no podía dormir una noche porque duermo tarde. No es porque no podía dormir, si voy a ser sincera. Y buscando cosas en el Facebook, me encuentro con dos amigos míos de mi primera infancia, de los cuales tengo recuerdos imborrables, porque cuando eso todavía estaba mi mamá.